Hola amigos, siguiendo con la dinámica, aquí les traigo a mis caimanes enanos. Aquí hay dos, ahí está el tercero, y veamos si captamos al cuarto. Los caimanes enanos, perdón que se mueva tanto esto, tengo pésimo pulso. Este es su estanque. Ahí se está moviendo. Su colita. Sus ojos hermosos. Como sabemos, los caimanes enanos es una de las especies más pequeñas. Los machos pueden llegar a crecer entre 120 y 140 centímetros. El récord lo tiene un ejemplar en Estados Unidos que llegó a 163 centímetros. Ya cerró sus ojitos, le dio pena. Pero esta está como si nada. Las hembras pueden crecer de 90 a 120 centímetros. ¿Por qué son tan caros? Y a lo mejor es un proyecto a largo plazo. Porque en teoría deben de medir más de 90 centímetros las hembras para decir que son fértiles. Y los machos más de 110 centímetros. Con base en esto, con una buena alimentación y buenos cuidados, estamos hablando que tardan entre 6 a 8 años en llegar a esa talla. Lo ideal es que hasta los 10 años se pueden reproducir con base en lo que establece su crecimiento en vida silvestre. En cautiverio sabemos que estos pueden crecer más rápido. En este es un nuevo encierro que lo mandamos a hacer. Tiene un espacio acuático de 4x3 y un espacio con tierra de 3 por 2 metros. Entonces, por espacio tienen bastante. Justo los venimos a grabar para cerrar el año. Ya se nos escondió. Bueno, aquí está la entrada. Aquí están los cuatro. Esperamos el otro año darle la sorpresa con esta especie. Es uno de nuestros proyectos más interesantes y más importantes que tenemos. Su encierro en total mide 6 por 3, si mal no me equivoco. Ahorita justo en el atardecer es cuando más activos los vamos a ver. Aquí tenemos a tres de ellos en primer plano. Como les comentaba, ahorita en la tarde es cuando más activos van a estar, ya que es una especie totalmente nocturna. Casi no les gusta estar tomando el sol. Y ahorita que ya bajó el sol y está oscureciendo es cuando vamos a tenerlos más activos. A ver si en un ratito los podemos cachar en la noche. Cuando me pregunten si los recomiendo, la verdad es que es una especie que a mí me encanta. Sobre el Trigonatus. El palcarruso se ha demostrado que pueden llegar a formar comunidades donde por medio de sonidos pueden alertar de depredadores o de presas. Su único inconveniente es que es una especie bastante agresiva y poco tolerante al manejo. Tiene una alta mortandad debido a que no toleran muy bien estarlos manipulando. El estrés los llega a matar a la mayoría de los ejemplares. En este proyecto tenemos tres hembras y un macho. Aquí está el espacio de zona seca y el acuático, donde están totalmente felices y con el clima de esta nueva locación, totalmente adaptados. Pues bueno amigos, por mi parte es todo, presentándoles otra de las especies que tenemos en el criadero. Que tengan una buena tarde, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.